en el espíritu de arrepentimiento por esta cuaresma, comencemos esta santa misa poniéndonos en la presencia de Dios, aunque sea por distancia. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Buscan al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para participar con fruto en esta sagrada celebración, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días dijo al Señor, el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal. Le han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Has a dejar que digan los egiptos? Los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo:
multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. El Señor renunció el castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hice un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo les diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo eso, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que creen ustedes, que aspiren a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar frente al Padre. Ya hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeron en Moisés, ¿me creerían en mí? Porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe
a sus escritos como dan fe a mis palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero muchas gracias, queridos hermanos, aquí continuando nuestras misas diarias. Gracias por unirse con nosotros. Estamos en una comunidad en que participamos, aunque sea por distancia, en el sacrificio de la Santa Misa. Gracias por esta participación. Y hoy en la primera lectura acabamos de escuchar cómo Dios aparentemente gritó a Moisés. Él le dijo: anda, baja del monte, porque tu pueblo, dice, tu pueblo, no, pueblo de Dios, pueblo de Moisés, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, diciendo que era Moisés, no el mismo que sacó a ellos de Egipto, se ha pervertido. Yo conozco otra traducción que dice, ellos se han vuelto depravados. Es una palabra fuerte. ¿Qué transformación? Desde ser buenos hasta ser malos, y mucho peor que malos, han bajado de ser pervertidos o depravados. ¿Cómo pasa así que uno baja por esta escalera? Y estoy agradecido a un escritor por nombre Anthony Esolen, que habla de los 10 pasos para bajar desde ser bueno hasta ser pervertido o depravado. Y quiero reflexionar un poquito en esta escalera de descendencia moral. Y tomemos como la cuestión acerca del robar. Y comienza así con la persona de rectitud moral que dice, diría, robar es malo y aquellos que lo practican se destruyen a sí mismos. Muy bien, es la totalidad de la visión moral. Pero un paso, un escalón más abajo es robar está mal. Eso es un paso más abajo porque falta la plenitud de la visión moral. Está separado del drama de ser personal. Próximo escalón. Robar es inadmisible. El rechazo del mal, sí, es más débil ahora. Está abierto a tal vez a más preguntas. Luego, robar es malo, pero en realidad yo no estoy robando. Es como una negativa en puntillas, como examinar las acciones faltando una honradez franca, una honestidad franca. Próximo paso hacia abajo. Robar es malo, pero sí hay circunstancias, en mi caso, que anulan la ley moral. Una racionalización, obviamente, un pretexto, una excusa. El próximo paso más abajo es, robar es malo, y yo lo sé, pero lo haré de todos modos. Ya hemos llegado al sombro, el umbral del pecado grave. Próximo paso. Robar es malo para otras personas, pero es bueno para mí. Porque en este caso ha agregado idolatría ahora al el robo. Próximo paso. Robar no es necesariamente malo, porque nadie puede decir que es malo. Ahora el intelecto mismo se ha comenzado de colapsar. Próximo paso. Robar a veces es malo, pero a veces bueno. Ya estamos llegando bajo el umbral de la depravación. Y finalmente, uno llega a robar es bueno.
ya está completamente sobre el umbral y la persona que crea así ya está pervertida, ya está depravada. Al contrario de la verdad, robar es bueno. Puede cambiar, intercambiar, robar por cualquier otro pecado y verá que nuestra sociedad está en problemas. Podemos reemplazar robar con asesinato, aborto, anticonceptivos, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, hasta que llegamos de este punto de depravación en que decir cualquier pecado ahora no es malo, ahora es bueno. ¿Y qué pasó en la lectura que acabamos de escuchar? Cuando ha llegado de ser depravados o pervertidos, ¿cuál es la decisión de Dios? Lo va a destruir a todos, menos Moisés. Y Moisés se convirtió en su intercesor. Tal vez eso, una pista de cómo Jesús él mismo iba a ser nuestro intercesor. Y se salvó al pueblo de la destrucción, la aniquilación que Dios iba a hacer contra ellos. Y necesitamos a Jesús más que nunca, porque nuestra sociedad sí ha llegado a la depravación. Hemos llegado a ser pervertidos, diciendo lo que es bueno como malo y lo que es malo como bueno. Y también sentimos bajo la sombra de la destrucción con este coronavirus. Y necesitamos a Jesús, igual como los judíos necesitaban a Moisés para interceder por nosotros. En el Salmo responsorial acabamos de responder, perdóname, Señor, las culpas de tu pueblo. Y dice, por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Sí, queridos hermanos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Siguiendo, queridos hermanos, en nuestro viaje, jornada cuaresmal, le presentamos nuestras necesidades al Señor con confianza. Por la iglesia, durante este tiempo de cuaresma, que el Señor aumente en nosotros nuestra capacidad de compartir y negarnos a nosotros mismos, especialmente ayudar a los demás en este tiempo de crisis. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sirven como autoridades o oficiales elegidos, que el Señor de sabiduría les bendiga con habilidad y los dones necesarios para ser siervos verdaderos en su liderazgo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que están enfermos en nuestra comunidad, que el consuelo del Señor los ayuden, especialmente los que sufren del coronavirus y los que están encerrados en casa. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí presentes virtualmente en esta transmisión en vivo y los que mirarán después, que el amor y la misericordia de Dios nos atraiga más cerca a Él por la muerte y resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por los que se han muerto, en esta misa acordamos especialmente María Dávila, por la cual se ofrece que ella y todos los difuntos lleguen a ver la plenitud de la gloria de Dios, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Dios de misericordia, una vez has escuchado
las peticiones de Moisés, igual como las de Jesús. Escucha ahora las peticiones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El resto recibe de tus manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y por toda su santa iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas, por quien, Señor nuestro, por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones y se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando ibas entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleven su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente María Dávila. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo pondré mi ley en los más profundos de su ser y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Queridos hermanos, aunque en este momento no podamos recibir la Sagrada Comunión, hagamos un acto de comunión espiritual, rogando que el Señor venga a nosotros, a nuestros corazones. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón, como ya estuvieras ahí. Te abrazo. Me uno totalmente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados,
nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la malicia celestial, arrójalo al infierno con el divino poder a Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.